Voy a comentarles acerca de las herramientas y plataformas digitales que PromPerú Exportaciones ha desarrollado. Porque en general, para exportaciones hay un montón de plataformas privadas y también de entidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a mostrar es lo que nosotros hemos desarrollado y podemos seguir mejorando con el feedback de ustedes. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta una especie de mantra, una especie de pensamiento que ya estamos tratando de asimilar no solamente en PromPerú, sino también en todo el Estado, que son las tecnologías de la información impulsan el comercio internacional. Ya no es un extra estar o ser parte de las tecnologías o usarlas o estar en Internet para poder hacer negocios, es una necesidad. Y es por eso que PromPerú Exportaciones está tratando de impulsar cuatro pilares, de los cuales les voy a comentar, que nosotros consideramos que son muy importantes y van a determinar el futuro en cuanto al apoyo a ustedes para poder exportar más. El primero es inteligencia artificial. El tema es con esto que introduce nuevas formas de procesar la información, transforma cómo se realiza el trabajo y refuerza el papel de las personas para impulsar el crecimiento económico. Dicho esto, en realidad, en las plataformas y en las aplicaciones que muy pronto vamos a lanzar, va a estar este elemento especial de inteligencia artificial para que ustedes no tengan que buscar o no tengamos que, digamos, que las plataformas sean más proactivas, que les brinden a ustedes lo que necesitan, aunque ustedes no lo sepan. Y obviamente eso no es magia, sino que va a darse a través del análisis de la navegación que ustedes tienen en todas nuestras plataformas, y también acerca de su perfil que nosotros tenemos en el CRM. El CRM, para los que no conozcan, es una plataforma por la cual se gestionan los contactos. Eso es lo que queremos lograr, que de manera proactiva nuestras plataformas les den a ustedes lo que necesitan. También está la realidad virtual. En este caso, la realidad virtual la vamos a usar para cortar distancias, reducir costos, optimizar el tiempo y facilitar el contacto comercial con compradores internacionales de todo el mundo. Si bien esto es una imagen referencial, no es que estemos muy lejos de la realidad. Queremos que no tengamos que depender de repente de eventos físicos como ferias y ruedas de negocio que vengan acá a Perú los compradores, sino que a través de esta tecnología ustedes puedan tener un contacto más directo con ellos, porque ustedes saben que muchos compradores aún a la fecha consideran que tienen que ver cara a cara a la persona con la cual están negociando, que no basta un correo, que no basta una llamada telefónica. Entonces, ¿qué mejor que utilizar la realidad virtual para ello? También no podemos hablar de ninguna de las dos anteriores pilares si es que no hablamos de transformación digital, considerado como pieza clave para el crecimiento empresarial por el 66% de CEOs a nivel mundial. Y eso también lo dijo inclusive el CEO del BCP hace poco en la revista, en el periódico Gestión, que sin transformación digital las empresas van a morir. Ya no es una opción nuevamente, tienes que hacerlo. No solamente es tener tu página web, no solamente es tener tu pasarela de pagos, sino que todo tu modelo de negocio tiene que estar pensado en que estamos ya en un mundo digital y que por ende no solamente tenemos que aprovechar de sus, no sé, de sus canales, sino que si no estamos allí, entonces no vamos a estar para el cliente, ya sea público final o ya sea una empresa. Y bueno, la innovación también es clave de todo, utilizando metodologías ágiles con un enfoque centrado en el cliente. Nuevamente, lo que de repente muchas empresas exportadoras, como no producen productos finales, sino que venden insumos, se concentran bastante en el producto en sí, en bajar costos, para poder venderlo a un precio más barato y decir, ah, bueno, entonces, si vendo mi producto a un precio más barato, más compradores internacionales van a estar interesados en hacer negocios conmigo. Eso es una visión enfocada en el producto en sí. Tenemos que pensar ya en un enfoque centrado en el cliente, en pensar qué es lo que mi cliente va a valorar, cuál es el valor agregado para ellos, ya sea público final o ya sea empresa, ya sea de que a mi comprador le interesa tener mayores márgenes o al público final le interesa tener algo más que simplemente un producto en estado básico. Y bueno, la gestión del conocimiento es importante que les muestre porque nosotros en las plataformas que creamos no es que inventemos la información, la sacamos de fuentes confiables. Y esto no me voy a demorar mucho porque en realidad es un poco más técnico, pero digamos que las fuentes de información principales son la SUNAT, son base de datos de compradores como Bernal, hacemos minería de datos en toda la información que entra por PromPerú,
suscripciones, tenemos un data warehouse. MapEx también utilizamos, que es una especie de crawler que busca a través de todas las partidas de la SUNAT cuáles se refieren a qué sector y a qué línea de producto en particular, a través del CRM que ya les mencioné, que a través del CRM conocemos todos los puntos de contacto que hemos tenido con ustedes. Si ustedes se han acercado a nosotros de repente un par de veces preguntando sobre algo, ese dato ya lo tenemos en el CRM y a futuro ya sabemos cómo apoyarlos más eficientemente. Y también, obviamente, tenemos un tema de vigilancia competitiva que hacemos a toda su competencia a nivel mundial. Y bueno, la difusión lo hacemos a través del futuro portal del exportador, de Perú Trade Now, que es una plataforma que ustedes de repente no la conocen porque no está dirigida a ustedes, sino está dirigida al comprador internacional, para que ellos puedan acceder a la base de datos de exportadores peruanos. Y también, en el tema de interacciones, tenemos lo que es Rutex y lo que es Match. Match es la web de ruedas de negocios que muchos de ustedes tal vez han usado. No se preocupen, lo voy a pasar a detallar más adelante. Y bueno, dicho esto, voy a presentarles el tema del ecosistema digital. PromPerú pone a disposición de los exportadores y potenciales exportadores peruanos un ecosistema digital que les permitirá potenciar sus capacidades para lograr una exportación exitosa. Las plataformas y herramientas digitales se organizan en 5 grupos. En inteligencia comercial se cuenta con el portal SISEX, Sistema Integrado de Comercio Exterior, y la web InfoTrade. Ambas brindan información y cifras relevantes para la toma de decisiones. Las herramientas logísticas contienen información de las rutas marítimas y aéreas para exportar. Además, un directorio de empresas logísticas internacionales. Las plataformas web sobre calidad y regulaciones son RAM, Requisitos de Acceso a Mercados, que muestra requerimientos básicos exigidos por los principales destinos, y Plaguicidas LMR, la cual permite conocer la legislación internacional sobre el uso de estos productos. La primera de las herramientas financieras a disposición es el simulador financiero, el cual permite planificar y proyectar el préstamo necesario para realizar la exportación. Las plataformas de promoción comercial buscan generar oportunidades de negocio entre los exportadores peruanos y compradores extranjeros. Estas son las websites de Ruedas de Negocios y Perú Trade Now. Y ahora, PromPerú lanzará 2 nuevas plataformas digitales, LATE y el Aula Virtual. LATE es la nueva plataforma web de exportación asistida, dirigida especialmente a las pymes exportadoras. Ellas podrán acceder a información actualizada y a herramientas online los 365 días del año. Mediante simulaciones amigables e intuitivas, LATE guiará paso a paso a las pymes a través de los 5 puntos clave del proceso exportador. Inteligencia de mercados, requisitos no arancelarios, requisitos arancelarios, logística, costos y financiamiento. El aula virtual es la plataforma e-learning donde los exportadores autopotenciarán sus capacidades técnicas y lograrán certificarse exitosamente para participar en los eventos de promoción comercial de PromPerú. Cuenta con 7 módulos que representan las etapas más importantes del proceso de exportación. Por medio de videos cortos, Exportberto guiará a los exportadores con un lenguaje amigable a través de diversas situaciones reales para que aprender de comercio exterior sea sencillo. Próximamente, PromPerú lanzará un novedoso aplicativo multiplataforma que permitirá a los exportadores gestionar eficientemente citas de negocios, oportunidades comerciales y mantenerse en contacto con los compradores internacionales en todo momento. También modernizará el portal SISEX a la nueva versión 3.0, con contenidos y herramientas personalizadas para cada tipo de exportador, y así ofrecerles una asistencia inteligente que comprenda con anticipación sus necesidades. PromPerú continuará nutriendo su ecosistema digital para continuar apoyando a los empresarios peruanos y así posicionar al Perú a través de sus productos de exportación. Bueno, ese es el video que hicimos el año pasado y ya hemos estado avanzando. Como les voy a mostrar, no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos ya trabajado un par de plataformas. Y bueno, si bien el video proponía una organización en 5 grupos, para esta exposición lo vamos a dividir solo en 3. Plataformas de inteligencia comercial, herramientas digitales de desarrollo exportador y de promoción comercial. Entonces, vamos a comenzar con la más básica y la elemental de todas, que podemos decir es el portal por excelencia actualmente de exportaciones, que es SISEX. No sé si la habrán visto, bueno, vamos a revisarla, no se preocupen.
Y bueno, esta es la web de Sysex. Y no se preocupen porque ya sé que la están viendo un poco antigua, un poco llena de cosas. Y es que esta web fue creada hace más de 6 años. Nos ha servido mucho, en su momento solucionó muchas necesidades de los exportadores, pero ahora estamos trabajando para mejorarla. Aún así, que este año vamos a implementar la nueva web de Sysex, yo les recomiendo cierto contenido. Si bien acá hay un montón, hay todos los departamentos de exportaciones colocan su información acá, especialmente les recomendamos que vayan a la parte de inteligencia y mercados, que está justo acá debajo del banner, no sé si se ve en el mouse, ese título rojo, inteligencia de mercados. Cuando ingresen allí, van a tener información fundamental que muchos exportadores todavía no utilizan. Es que si tú no conoces tu mercado, entonces no vas a tener éxito en tu exportación. No basta simplemente con mejorar tu precio, con mejorar tu producto, sino que tienes que saber qué es lo que en verdad los compradores de cada mercado requieren y valoran. Un comprador de Europa no es el mismo comprador de Estados Unidos. Valoran cosas diferentes. Entonces, lo primero que van a poder ver acá es la revista Exportando, que está vamos a tratar de relanzarla este año, pero igual tiene varios números donde hay información bastante, en un lenguaje bastante coloquial, que les puede ser de interés. Lo que sí está actualizado hasta la fecha de hoy son los estudios de mercado. Es básico que ustedes naveguen esta página para poder ver si hay algún estudio sobre el mercado al cual ustedes quieren exportar o sobre el producto que producen, valga la redundancia. Por ejemplo, hay infografías sobre nuevos mercados como el Congo, hay infografías sobre textiles inteligentes, hay informes especializados sobre línea eléctrica en Salvador o proveedores a la minería en Ecuador. Entonces, fuera de que acá pueden ver en la primera parte los nuevos, cuando ustedes bajan un poquito van a ver un selector de sector. Entonces, dependiendo del sector que ustedes trabajen, no sé, manufacturas diversas, por ejemplo, hacen clic y van a poder ver en la parte de abajo, perdonen por el desorden del menú, van a ver documentos sobre cómo aprovechar el TLC con los principales mercados, estudios especializados, guías de mercado, nuevos lanzamientos y perfiles de producto mercado. Por ejemplo, vamos al último de acá. Perfil producto mercado, envases flexibles en México. Tablillas y frisos para parques en Bélgica. Tapones de plástico en Chile. Y así, por ejemplo, también pueden ir a agro. Vamos a agro. Está cargando la página, bajamos y en estudios especializados pueden ver estudio de superfoods en Finlandia o estudio de superfoods en Suecia. Esto es muy útil porque ustedes tienen que nutrirse de la información que sacamos del mismo mercado. Estos estudios no son hechos con fuentes de tercera categoría. Nosotros, PromPerú, contratamos a personal especializado para que esté en el mercado y aparte nuestros especialistas también viajan al mercado para ver la realidad del asunto. Entonces, eso es información muy rica que todos deberían acceder a ella. Es lo primero que le vamos a recomendar. También no se olviden de que nosotros hacemos boletines que enviamos cada semana o cada 15 días a más tardar. En el botón de acá que dice inscríbete aquí, se pueden inscribir fácilmente, es libre para todos. En la sección de infografías van a ver ya información de repente no tan a profundidad, sino un poco más ligera, pero que está bien organizada para que puedan entender fácilmente las cosas. Por ejemplo, producto mercado del café en los países nórdicos. Accedemos a él. Demora un poquito en cargar el PDF, no se preocupen. Y bueno, aquí está la información de manera gráfica, fácil de entender. Tal vez comenzar por las infografías es la mejor idea para que puedan acostumbrarse a consumir información de inteligencia comercial, ¿no? Vemos que es fácil de entender, es divertido. Bueno, divertido no, pero digamos que no es aburrido. Eso por poner un ejemplo, hay todas esas infografías que estamos actualizando. Por favor, revísenla. Otra sección son los boletines que les mencioné. Acá pueden ver todos los boletines que hemos enviado. Por ejemplo, en febrero ya hemos enviado uno. Les voy a mostrar que, si bien no es un email tan simpático en diseño, les prometo que en información sí es muy útil. Y más que nada, súper actualizado. Es una vez a la semana. O sea, van a tener lo último en información sobre exportaciones a nivel mundial. Regresamos. Y vemos que también hay noticias. Y esas noticias nuevamente son las más importantes, las más actualizadas. Y se demora un poquito en cargar, perdón. Aquí está. Y la pueden inclusive buscar, buscar especialmente por sector o filtrar, mejor dicho, por continente, por mercado, etc., ¿no?
Una de las últimas, por ejemplo, que vemos acá, exportaciones peruanas crecieron en el 2018 por tercer año consecutivo. Pero bueno, busquemos algo más internacional. Vietnam saca partido de la guerra de Estados Unidos-China, exportaciones textiles un 11% en alza. ¿Y eso para qué nos sirve? Dirán, oye, si Vietnam está aprovechando esta guerra que hay entre Estados Unidos y China en el tema comercial, nosotros también podríamos aprovecharla, ¿cierto? Esto definitivamente es el pan, debería ser el pan de cada día de todos los exportadores. No solamente centrarse en el producto, sino también ampliar su visión y ver qué está pasando en el mundo. Y bueno, muy pronto también vamos a tener webinars, así que por favor estén atentos. Esta es la principal parte en CISEX, pero en la parte del home también pueden utilizar la búsqueda de producto o tal vez por partida, si quieren información sobre algo en particular. Si vamos a la lista completa, acá está dividido por sectores, vamos a textil, por poner un ejemplo, abrigo de alpaca. Y acá van a tener data estadística de lo que se ha exportado, los años, los principales exportadores peruanos, principales mercados, etc. Esa es lo que le recomendamos visitar cuando ingresen a CISEX. Es muy importante, por favor, dense una vuelta al respecto. Y quería mostrarles cómo se va a ver CISEX ahora. Este es el nuevo CISEX que vamos a comenzar a implementar este año y que esperamos que esté en el segundo semestre del año. Como ven, es algo mucho más moderno y va a estar mejor organizado para que ustedes, con colocar una keyword en particular, ya les brinde toda la información necesaria. Y también, obviamente, tenemos la versión mobile que va a ser mucho mejor que la que está actualmente. La segunda plataforma sobre la cual quiero comentarles es Latte. No sé si ustedes han escuchado de Latte. En realidad es una plataforma nueva que hemos lanzado el año pasado. No hemos podido lanzarla como se debe por temas gubernamentales, por no ir más a fondo, pero este año sí la vamos a lanzar para que todos estén enterados de cuáles son los beneficios y cómo funciona. Entonces, ah, que está abierto. Y abrí Latte, en realidad cuando ingresan van a poder ver el video que está muy interesante, revísenlo. Y bueno, se pueden registrar fácilmente. Te pides, como ven, poca información. En la primera parte tu correo y tu contraseña y en la segunda te pide más que nada tu RUC y a qué sector vas. Es necesario tener RUC. Les cuento un poquito sobre Latte. Latte es un proyecto que se trabajó en conjunto con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para apoyar a las pymes. Lo que pasa es que en el Perú somos bastante emprendedores, ustedes lo saben. Hay muchas pymes que nacen todos los años, pero también hay muchas pymes que mueren todos los años. Entonces, lo que queremos hacer es, con esta plataforma, darles las herramientas de inteligencia de mercados para que ustedes, bueno, para las que las pymes, puedan conocer más y tener más armas con las cuales mantenerse en el negocio. Vamos a poner un ejemplo, vamos a comenzar una simulación, pero antes les quiero mencionar cuáles son las cinco etapas que trabaja Latte. Primero, inteligencia de mercados. En resumen es, si yo como pyme de repente, no sé, produzco palta, tengo bastante palta para exportar y digo, bueno, palta, supongo que la exportaré a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos compra todo. Y de repente, esa es la manera de pensar y vas a tener un montón de competencia en Estados Unidos y las cosas no van a andar. Cuando ingreses a la parte de inteligencia de mercados en Latte, pones palta y va a salir cuáles son los principales mercados compradores de tu producto. No solamente eso, sino te va a decir cuál de todas las presentaciones, porque puede ser fresco, puede ser congelado, etcétera, tiene mejor demanda y también cuáles son los precios más o menos promedio que se han manejado en los últimos años. En la parte de requisitos no arancelarios, esto tiene que ver más con temas técnicos que de repente están enfocados en el agro, el etiquetado, qué estudios necesitan, etcétera, etcétera. En el caso de requisitos arancelarios, ya tiene que ver con los TLCs o con los acuerdos que haya entre Perú y los diversos mercados. Es muy importante porque si tenemos TLC con un país, definitivamente nos conviene ir con ellos porque es un ahorro de 20%, del 15% en los impuestos, que va a afectar directamente al precio, obviamente. También está la parte de logística. ¿Cómo envío mi producto? ¿Por avión? ¿Por barco? De repente todos pensamos hay que enviarlo por barco porque es más barato. Pero también el avión tiene ciertas ventajas, prontitud en la llegada al mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, el último parte es costos y financiamientos.
que en líneas generales le va a permitir a ustedes saber cuánto cuesta su exportación, para que ustedes fácilmente puedan ir al banco y pedir un producto bancario, un producto que ustedes necesiten, ya sea para capital de trabajo o como carta de garantía, por ejemplo. Vamos a ingresar solamente de manera ligera, nada más para que se hagan una idea. Más bien, necesito que ustedes me digan un producto para buscarlo, por favor. Un producto. Kiwicha, excelente, vamos a buscar. Solo que como estamos en vivo, es un poco complicado manejar el tiempo de carga. A ver, un segundo, por favor. Ah, aquí está, ya. Kiwicha, ¿verdad? Ah, esa. Ponemos Kiwicha y ya nos bota una sugerencia. Y después tenemos que seleccionar una subpartida nacional. Hay 22 registros, es bastante. A ver, no sé si tienes alguna subpartida en mente o de repente una presentación en particular. ¿La segunda? Ya, genial. Seleccionamos esta de acá, hacemos clic en el círculo y seleccionamos mercado. ¿Un mercado en particular de repente al cual pensaban apuntar o tengan curiosidad? Francia. Escogemos Francia. Y lo que te va a votar son los cuatro países que más consumen kiwicha, no solamente al Perú, sino a cualquier competidor. Y obviamente te va a decir Francia está en el puesto X. Estamos viendo que Francia es el consumidor número 14, decimocuarto de kiwicha en el mundo. Entonces, tal vez te podría convenir ir a Italia, que es un mercado que está ahí nomás, está dentro de las leyes de la Unión Europea, relativamente no es tan complicado el acceso, y vas a tener una mejor demanda porque está en el puesto 3. O bueno, si ya se quieren aventurar, pueden ir a Qatar inclusive, ¿no? Que es el primer consumidor de kiwicha a nivel mundial. Entonces, eso va a depender mucho de ustedes. Imaginamos que, no sé, cambian de opinión y ya no quieren ir a Francia, sino van a Italia, ¿no? Vamos a Italia. Y bueno, lo siguiente que van a ver, como ven, son diversas estadísticas comparando a Italia con los otros países referencia, ¿no? Por poner ejemplos, no vamos a ver todos. Principales países importadores en los últimos 3 años. Principales países proveedores en los últimos 3 años de kiwicha, en esa partida en particular. Principales empresas nacionales que exportan. El precio FOF también referencial. Hemos visto cómo hay una punta en el año 2015. Bueno, lamentablemente no se ha podido repetir. Y también van a haber estudios de mercado referentes a kiwicha. ¿Qué pasa con latte? El valor agregado de latte es que te resume toda la información en un solo lugar. Ustedes me vieron ahorita que entré a CISEX y les dije, en CISEX pueden buscar según el sector estudios de mercado, etcétera, sobre productos y mercados en particular. Bueno, con latte han puesto kiwicha, han puesto la partida y ya fácilmente les dice qué estudios de mercado hay. Más fácil de conseguirlo. Y bueno, también les invita a participar en ferias, eventos del sector agroindustria en particular, que están, de repente no son específicos de kiwicha, pero están relacionados al sector. Ese es el primer paso. Vamos al siguiente. En este caso son requisitos no arancelarios, que al parecer no tenemos una base de datos todavía al respecto en Italia. Seguimos trabajándola. Y bueno, en el tema de acuerdos comerciales tampoco encontramos información, lamentablemente, así que parece que no hay un TLC con Italia. No sé si ustedes han averiguado al respecto. Bueno, seguimos. Y ya en esta parte van a poder escoger si el medio de transporte es marítimo, aéreo, les va a recomendar el puerto de origen, imagínense Callao, tipo de carga, digamos que seca. Y les va a decir, oye, pueden utilizar esta ruta no, tiene tantos días, etcétera, etcétera. Bueno, les recomiendo que ingresen a latte, solamente necesitan un RUC para registrarse, no hay ningún problema. Y van a poder navegar por toda esta interesante sección donde ustedes van a seleccionar ciertos parámetros y ahí latte les va a recomendar cuál es la mejor manera de. La tercera plataforma, pero ahora ya no de inteligencia comercial, sino de desarrollo exportador, es el aula virtual. No sé si ustedes han accedido, es algo que de repente les importa mucho, porque el aula virtual en más que nada tiene información un poco teórica, pero elemental sobre exportaciones. O sea, si ustedes no saben qué es un precio FOB, no pueden exportar, ¿cierto? O sea, no hay manera. Entonces, si quieren saber ese tipo de información básica, qué es un TLC, qué es un requisito no arancelario,
etcétera, tienen que entrar a la aula virtual, porque es información resumida y porque también, como explicó el video hace un momento, tenemos a un personaje que es el que está acá, Expoberto, que con videos te hace un resumen bastante entretenido y fácil de comprender de lo que son ciertos términos en especial. Les recomiendo entrar, es aulavirtual.promperu.gob.pe, es totalmente gratuito, solamente tienen que registrarse. Y muy pronto este año también vamos a mejorar esta web para que ya no tengan que poner un registro de repente, sino de frente puedan ver toda la información. Vamos de tiempo, media hora, estamos bien. La otra plataforma nueva que hemos lanzado el año pasado es Rutex, rutex.promperu.gob.pe. No ingreso a esta plataforma porque en realidad tiene mucho contenido privado, no es público, que necesita que hagamos login, pero en líneas generales es la forma en que nosotros vamos a poder participar de forma digital en los programas de la ruta exportadora. Yo supongo que ustedes conocen qué es la ruta exportadora. Si ustedes de repente, cuando han hecho el test del exportador, se han dado cuenta que no tienen todavía todas las capacidades para poder exportar con éxito al extranjero, lo que PromPerú les recomienda es que sigan la ruta exportadora, porque son diferentes módulos en los cuales a ustedes se les va a capacitar en cada una de las competencias que todavía tienen que reforzar previo a una exportación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Rutex? Rutex, mediante esta plataforma, ustedes van a poder acceder a diferentes cursos, capacitaciones, no solamente presenciales, sino también online. Esto es muy importante que lo revisen porque cada cierto tiempo se cargan nuevos cursos que en realidad les va a convenir porque son costo cero. La siguiente herramienta, y que es, bueno, en realidad el grupo de herramientas, son herramientas logísticas. Herramientas logísticas, como su nombre lo dice, son aplicativos que le van a información necesaria sobre logística, reducción de costos y gestión operativa del comercio exterior. Vamos primero con rutas marítimas, y no sé si ustedes han entrado a rutas marítimas alguna vez. Es lo que hemos visto en LATE hace poco, pero de una manera un poco más a profundidad. Nuevamente, ustedes solamente tienen que seleccionar el puerto de origen, el país de destino, no sé, a ver, vamos a poner algo complicado, China. Y les pide que seleccionen a qué puertos les interesa llegar. Tranquilos, si ustedes no conocen a qué puerto llegar todavía, simplemente ponen seleccionar todos y continuar. ¿Qué rutas van a querer? Ustedes tampoco saben de repente qué rutas van a seleccionar. Vamos con todos, no se preocupen. Mostrar rutas. Y acá van a tener toda la información, ¿no? Van a ver, por ejemplo, del Callao a Tokio, cuántas, no sé, qué tipos de tarifas se utiliza en los diferentes tipos de contenedores, de 20 pies, 40 pies, los refrigerados, en mercadería consolidada, si quieren ir por ese lado, cuáles son los días de tránsito, la frecuencia de salida y también qué líneas son las que trabajan esa ruta. Y lo interesante es que también lo van a poder ver en un mapa didáctico, por decirlo de alguna manera, cuál es la ruta que sigue, ¿no? Callao, llega a Manzanillo, llega a Tokio, llega a... No, perdón, no sé cómo se pronuncia esta ciudad, Keelung, Hong Kong, y etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ruta, por ejemplo, que sigue. Obviamente ustedes no van a ir hasta Nava Sheva, que es India, sino se quedan acá en Hong Kong, pero más o menos les ayuda a entender cuál es la ruta que sigue y cuál pueden seleccionar, cuál les conviene mejor a ustedes. Obviamente no es que ustedes van a poder trabajar directamente con los barcos, no, para nada. Ustedes tienen que utilizar operadores logísticos, tienen que seguir la cadena tradicional y que recomendamos en PromPerú, pero definitivamente tener esta información les va a poder ayudar a negociar con este operador logístico, hablarle de tú a tú. No es que ustedes van a simplemente no saber nada y decirle al operador, bueno, ustedes hagan el trabajo, sino que van a poder recomendarle, van a poder cuestionar. Oye, ¿por qué me recomiendas esta ruta si acá en la plataforma de rutas marítimas de PromPerú he encontrado que hay rutas más cortas? Ahí de repente el operador te va a argumentar, ah, no, por ese motivo, por esa razón, pero ya tú poco a poco vas a poder aprender y obviamente a mejorar el sistema operativo de tu exportación. Otra herramienta logística que vemos acá son rutas aéreas, que funciona muy similar a rutas marítimas. Me olvidé de mencionar, rutas marítimas también tienen su aplicativo, pueden ingresar a Google Play y bajárselo. Rutas aéreas, vamos a seleccionar el país de destino, Bélgica, por ejemplo, y el aeropuerto de Bruselas. Vamos, y ahí te dice nuevamente cuáles son las rutas, cuál es el tiempo estimado de llegada, cuáles son las rutas, en este caso solo hay una, en algunos casos hay hasta tres rutas, te dice cuáles son las líneas que viajan para allá, etcétera, etcétera, ¿no?
También la tarifa por kilo es muy importante para tener en cuenta. Y algunos detalles más que en realidad, si lo vemos, es bastante complicado de entender, pero que ya lo puedes conversar con tu operador logístico. También te bota lo que son los principales mapas que nuestras exportaciones viajan a través de avión. Y también cómo más o menos son los contenedores que utilizan en avión, porque no son los mismos que en barco, obviamente. Eso es lo que son rutas aéreas. Dentro de las herramientas logísticas, también encontramos lo que es el directorio logístico. A ver, ¿qué pasa con esto? Esta página sirve para los exportadores, pero para también los operadores logísticos de cualquier etapa, ya sea de transporte, ya sea de aduanas, se puedan registrar para estar acá. Ustedes me dirán, tan solo tienen 158 empresas acá en este directorio, qué pobre, ¿no? De repente en internet cuando encuentro más. El valor agregado de este directorio es que el personal de PromPerú se ha aseverado o se ha asegurado de que esas empresas no solamente sean de calidad, sino que también cumplan con todos los requisitos. Entonces, eso es muy importante. Ustedes ya no se estarían yendo, de repente son exportadores nobles, no saben, bueno, hay, no sé, 5 operadores, ¿cuál es el mejor? No lo sé, me voy por este, porque, no sé, de repente el vendedor, el que me atendió, es más simpático que los otros. No, o sea, no pueden tomar decisiones de esa manera. Entonces, las empresas que ustedes vean en este directorio, les aseguramos que son empresas registradas y que PromPerú se ha constatado que dan un servicio de calidad. Por eso les recomendamos ingresar. Son pocas, poco a poco se están sumando nuevas empresas, pero como dicen, más vale calidad que cantidad. Otra herramienta que es nueva, que le hemos sacado el año pasado, es herramientas de cubicaje. Básicamente, con esta herramienta o con esta plataforma van a poder saber cómo se acomodan sus productos dentro de los contenedores. Por ejemplo, vamos a lo marítimo, que es lo más usado. Primero tienen que seleccionar, obviamente, si es refrigerado o seca. Lo más popular es mandar carga seca. Y acá van a poder seleccionar, ¿no?, cómo lo están enviando. Por cajas, por empaque, caja de uva, caja de granada. Eso es lo más usado. Obviamente pueden haber diferentes tipos de forma de embalar los productos. Si no encuentran, se pueden comunicar con nosotros y lo agregamos. Vamos a seleccionar uno al azar. Caja de mango, de 6 kilogramos. Añadimos. Y bueno, acá tenemos los detalles, colocamos el peso. Ahorita estoy colocando un peso X, 35. Y las unidades, no sé cuántas cajas, estamos hablando de 50. Oh, perdón, 50 unidades de mango por caja. Vamos. ¿Directo al contenedor o carga paletizada? Vamos a seleccionar el primero. Perdón, carga paletizada, me olvidaba, disculpen. Vamos a colocar cualquiera para poner el ejemplo simplemente. Vamos adelante. Acá les dan las características del contenedor que van a utilizar. Vamos adelante y también les dice algunas referencias de la caja que estamos seleccionando. Según las medidas que hemos puesto en el paso anterior, ustedes pueden colocar las medidas que ustedes vayan a utilizar, no hay ningún problema. Y lo que quiero que vean es esto de acá. De manera visual y fácil de entender, van a poder ver cómo van a estar ordenados sus mangos. Entonces, va a depender del tamaño de la caja que están utilizando y va a depender también del tipo de contenedor. Eso les puede servir para ver si su carga es frágil, ustedes van a saber que va a estar al fondo. Entonces, de repente no les conviene mucho o de repente hay una mejor manera de ordenarlo, etc. Esa es la herramienta de cubicaje. Como ven, no te exige registro, puedes acceder en cualquier momento. Lo que sí te va a exigir registro es la herramienta de costos de exportación. Es esta de acá, simulador de costos de exportación. Yo he ingresado ya acá un segundo. Esa es. Acá ya estoy. Entonces, costos de exportación es un tema más complejo. Esto es muy útil si tú quieres determinar cuánto te está costando lo que vas a exportar para poder definir cuánto cobrar. Porque lo que muchos hacemos es, mi competencia lo vende a tal precio. Ah, entonces yo también voy a igualar su precio o le voy a bajar un poquito para ser más atractivo a los compradores. Pero eso no significa que puedas estar sacando márgenes. Puedes inclusive estar perdiendo porque tus costos de repente son muy altos. Entonces, con esta herramienta vas a poder saber si tus costos en verdad son competitivos o tienes un problema en tu producción que tienes que solucionar. Entonces, acá son bastantes pasos, no viene al caso de este seminario ir paso a paso de esto, pero digamos de que es
fácil de usar porque te pide la información que tú tienes a la mano, ¿no? No se preocupen que si no tienen algún problema en, de repente, en llenar esta información, pueden acceder a SAE por correo electrónico o por llamada y ellos les van a ayudar a usar la plataforma. Estas son las herramientas logísticas y lo que sigue son las herramientas financieras. Para no volver a la presentación y demorarnos, voy a acceder de frente a la herramienta financiera, un segundo. Es acá, simulador financiero. Si tenemos exportadores aquí, no sé cuántos de ustedes utilizan productos financieros en su exportación. No sé, de repente uno, dos, varios. En este caso, lo valioso de esta herramienta es de que de manera fácil tú vas a saber, por ejemplo, el producto de financiamiento. Necesito un financiamiento preembarque. Hago clic acá. Puedes seleccionar el banco que quieras o seleccionar todos. Ingresar un monto. Estoy hablando de un borrador, $50,000. El periodo, 30-60, vamos a con 60 días, calcular. Y lo que te va a decir, para que tú no tengas que acercarte a cada uno de estos bancos o llamarles, o etcétera, perder tiempo, que el tiempo es oro, acá fácilmente vas a decir, si quiero trabajar con el Banco Interamericano de Finanzas, el producto que he seleccionado antes, mira, me va a costar esto de acá. Tengo todos esos conceptos y me van a cobrar todo esto. Ah, pero de repente el Continental tiene mejores precios. Vamos a ver. El Continental solamente me cobra una tasa, un 2.5%. Ah, tal vez me conviene mejor. Pero vamos a ver el Interbank. El Interbank te cobra tasa, pero también te cobra montos por manejo documentario y cancelación o amortización. Entonces, acá tú tienes toda la información concentrada de los bancos para que te hagas una idea con cuál trabajar y si en verdad te conviene o no utilizar ese producto bancario, porque muchos de nosotros no utilizamos productos bancarios por más que los necesitemos, porque pensamos que vamos a gastar en vano. Entonces, con esta herramienta, con esta plataforma, vas a poder aterrizar en verdad y tal vez te des cuenta de que en realidad no es muy costoso. Ya hemos conocido el simulador financiero y ahora vamos a ir a plaguicidas LMR. ¿Quiénes de acá son de agro, del sector agro? Bueno, acá las señoritas ya sé que son de agro, pero ¿otro sector agro o interesados en agro? Genial. No sé si ustedes, ¿cómo manejan el tema de plagas? El tema de poder utilizar fertilizantes o productos que alejen a las plagas de sus cultivos. ¿Contratan un tercero que simplemente va y hace el trabajo? O... ya, y ese laboratorio, digamos que ustedes confían, o sea, les dicen su problema y ellos les explican a ustedes cuánto van a utilizar de tanto químico que está el pesticida, tanto el otro, o no hay esa información. Más que nada lo dejan al especialista, ¿no? Le dan los resultados de ya cuando el producto ha salido finalizado de cuánto tiene y cuánto periodo de cuarentena va a pasar para que se elimine, pero no te dan la recomendación, ya te lo dejan a ti. Digamos que la información te la dan al final, después sí, de haber aplicado. Exacto. Ya. Eso es uno de los principales problemas que tiene la exportación peruana en cuanto a agro y en cuanto al orgánico especialmente. Nosotros éramos al principio conocidos por ser orgánicos, pero poco a poco, dada la poca profesionalización de este tema de utilizar los pesticidas y todo eso, nos vieron con otra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando revisaban nuestros productos se dan cuenta que estábamos sobre lo permitido, porque cada mercado es diferente. Vamos a seleccionar un cultivo. ¿Otro cultivo que quieran revisar? Aparte que kiwicha ya dijeron, no se vale por segunda vez. Espárragos, vamos. Aquí está. Espárragos. Un mercado al que quieran ir con espárragos. Estados Unidos. Vamos. Seleccionamos el mercado y le damos a la lupa. Entonces, acá van a poder ver información de químicos, como el aldrin, el axocistrobin, cosas que nosotros no entendemos. Esto no es para nosotros, pero ¿cuál es el tema con esto? Es que ustedes pueden imprimir esta información y a la empresa que ustedes van a contratar para que echen los pesticidas, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado con todos estos ingredientes activos. Tienen que tener el máximo de ppm 5, 0.8, 0.03. Esto les va a evitar perder su inversión, porque ya han habido casos en donde los exportadores se confían en el profesional que hace esta chamba
llevan su producto en el contenedor y todo llega al comprador, y cuando lo revisa el comprador se da cuenta de que uno de estos valores está sobre el límite. Entonces, no te van a recibir tu compra, tu exportación, te lo dejan. Se va el negocio porque los mercados internacionales son bien exigentes. Inclusive el mercado peruano, lo curioso es que también es exigente con todas las importaciones de productos del agro, ¿no? O sea, ustedes podrán decir, de repente no hay nadie que controle o no se controla mucho los productos que se producen en Perú para los peruanos, pero los productos que vienen del extranjero para los peruanos sí se controlan así a rajatabla. Es así en Estados Unidos o en cualquier otro mercado. Si tu producto tiene más de esos ingredientes activos químicos que han utilizado en la para hacer el pesticida, vas a tener problemas. Entonces, en vez de repente tratar de solucionar cuando ya está el problema, es mejor que lo evites. Y esta información es muy útil para que la entregues a tu proveedor, que el proveedor tiene que asegurarse y te tiene que asegurar que cumpla con todos esos parámetros. En la presentación que supongo va a ser compartida, ¿verdad, Leslie? Ya, genial. Ahí están los URL. Otra plataforma interesante es RAM, requisitos de acceso a mercado. ¿Alguien ha conocido RAM antes? RAM, hay un premio para que haya ingresado a RAM antes, ¿seguros? Un kit del exportador. Aquí está. Es de fácil uso. Simplemente vamos a nombrar el producto. Otro producto, por favor. Necesito que me digan otro producto. No cobro. Arándanos. Vamos a ver. Ahí está. Arándanos. Y, por favor, el país o mercado que te interese. No me digas Estados Unidos, es muy fácil. Dime otro país. Bueno, podemos hacer Afganistán también, ¿no? Pero no creo que haya mucha demanda ahí. Corea. No, ya participaron, lo siento. Japón, Grecia, no, Japón, vamos a ver, ¿eh? Japón, aquí está Japón. Groenlandia, ¿no? Bueno. Y bueno, acá van a poder ver, perdón. Ya, acá lo que pasa es que la pantalla es un poco pequeña, comprenderán. Es una resolución de 1300, en una pantalla la van a poder, de computadora la van a poder ver mejor. Acá en esta parte de abajo de la foto está toda la información sobre LMR que hemos visto hace un rato, pero también hay información acerca de, a ver un segundo, déjame subir. Acá está, requisitos fitosanitarios, que es muy importante. Y aparte de eso, son requisitos sanitarios, el etiquetado también, que es muy importante, te da sobre envase y embalaje, certificaciones voluntarias, orgánico, e información complementaria. ¿Qué es lo importante de esta página? Tipo el HAS, tipo certificaciones orgánicas, que no es que te exijan para poder ingresar al mercado, pero ojo, ¿qué es lo importante de conocerlas? Tú puedes ingresar con tu producto al mercado sin esas certificaciones y no pasa nada, pero tu comprador no lo va a valorar, para tu comprador no va a ser interesante. ¿Por qué? Porque el público de ese mercado, imaginemos Canadá, ellos les interesa bastante lo que es lo orgánico. Entonces, y se informan. Ven de repente, bueno, el comprador que te ha comprado tu producto, lo lleva al mercado y todo, y como ese producto no tiene certificaciones y no están a la vista, simplemente el consumidor final no lo va a comprar. Entonces, ese comprador te va a dejar de comprar, valga la redundancia. Es importante que ustedes, por eso, revisen los estudios de mercado para ver al mercado objetivo, no solamente al comprador internacional, sino la persona de a pie que va a consumir mi producto, ¿qué es lo que valora? ¿Valora certificaciones orgánicas? Sí, entonces me tengo que esforzar en que mi producto, mi exportación también las tenga. Y lo importante de esta página es de que ustedes no van a tener que ingresar a ninguna página web de Japón, de ninguna institución, de ningún ministerio para obtener esta información. Ni tampoco van a tener que aprender japonés. Ustedes obtienen toda la información en español y en un solo lugar. Así que RAM es una página básica para las personas que estén comenzando a exportar un producto nuevo o para potenciales exportadores. Ya estamos terminando. Ahora vamos a conocer la herramienta de promoción comercial, que es Match, es la última herramienta. Match, ustedes deben conocerla porque antes se llamaba Rueda de Negocios. ruedadenegocios.properu.gov.pe, ahora se llama Match. Con Match tú vas a poder revisar cuáles son los eventos de promoción comercial
que hay en los próximos meses y poder participar en ellos, ya sea ferias internacionales que se van a realizar en Perú, ruedas de negocio o también misiones a mercados objetivo. Entonces, lo primero que nada de selección es la industria a la cual tú perteneces. Por favor, dígame una industria, un sector. Textil, listo. Industria de la vestimenta y decoración. No hay todavía eventos para este año, no te preocupes, revísalo constantemente y vas a encontrar. Y ya que he tenido este problema, mejor yo escojo productos agro, vamos a agro, que de hecho hay. Aquí está. Entonces, ustedes ven que pueden participar en NAT Expo, en World of Coffee, en el Seoul Food and Hotel, en el BioFac 2020, etc. Entonces, si a ustedes les interesa alguno de estos, van. Obviamente, estos son a nivel internacional y tiene un costo elevado participar y todo eso, por más que PromPerú lo subvencione. También, ojo, que no solamente hay eventos que se realizan en países externos, sino también hay eventos que se realizan acá, solo que en los próximos meses todavía no hay. Y bueno, simplemente hacen clic en inscríbete, les pide que inicie sesión, en realidad es muy simple registrarse, y van a ver todos los detalles del evento y participar. Obviamente, PromPerú tiene que analizar todos los registros para poder seleccionar a los mejores, porque lamentablemente tenemos cupos limitados para estos eventos. Pero es importante que estén ustedes revisando. En servicios, por ejemplo, ya hay eventos como el Perú Service Summit, el FANIF, la misión comercial a Panamá, etcétera, etcétera. No, Perú Service Summit es un evento importantísimo que se realiza en Perú, por ende no va a tener costos altos, sino son costos muy bajos. Y bueno, eso es Match. Y bueno, quería comentarles acerca de lo último que vamos a lanzar este año, que es el portal de exportaciones. ¿Qué es lo que pasa acá? No se fijen mucho en esta diapositiva que de repente no es tan bonita, pero actualmente CISEX es la plataforma que condensa todo lo que es la información de exportaciones y ustedes acaban de ver que no es fácil de encontrar la información, que el diseño es un poco feo, que de repente no tiene elementos modernos y tienen la razón. Entonces, justamente eso es lo que queremos solucionar. Pero lo que queremos hacer no solamente es que el portal de exportaciones sea una cara bonita, sino que también cumpla con estos 5 puntos, ¿no? Que es diagnóstico empresarial, información de inteligencia, capacitación digital, asistencia técnica profesional y promoción comercial. Pero además vamos a agregarle el tema de inteligencia artificial para que ustedes solo tengan un usuario y una clave para poder acceder a todas las plataformas. Ah, bueno, desde ahora ya en realidad se puede hacer eso, ojo. Si ustedes en LATE tienen un correo y una clave, para ingresar a costos utilizan la misma. Para ingresar a cualquier otra plataforma que he mencionado acá, van a utilizar la misma clave y usuario, por si acaso. Entonces, cuando ustedes ingresen a este nuevo portal de exportaciones, van a colocar su usuario, van a utilizar su clave y poco a poco con su navegación vamos a saber qué es lo que ustedes requieren. Imaginemos que ustedes ingresan 5 veces al portal y utilizan solamente 3 herramientas. Porque es lo que ustedes creen que es necesario. En base a esas 3 herramientas y a la información comercial que tengamos de cada uno, gracias al BI, vamos a poder saber que no solamente estas 3 le van a ser útil, sino de repente 2 más que ustedes no conocen. Y no está mal, porque ustedes no tienen por qué conocer todo necesariamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próxima vez que ustedes ingresen a este portal, no solamente van a ver esas 3 herramientas al principio, sino también esas 2 que PromPerú o que el sistema de inteligencia artificial les va a recomendar. Eso es lo que queremos hacer a futuro. Y bueno, queremos recalcar que no podemos avanzar, no podemos sacar nuevas plataformas, nuevos servicios, si ustedes no opinan, si ustedes no dan feedback. Necesitamos que a través de todos los puntos de contacto que tenemos, ya sea el SAE, ya sea mi correo o ya sea las redes sociales, ustedes nos digan en qué nosotros estamos de repente fallando, en qué nosotros podemos mejorar, qué información no encuentran, qué producto no hay, qué mercado no hay, porque de lo contrario no vamos a saber cómo mejorar. Nosotros tal vez tenemos en mente una cosa, que no está mal, que no es algo que tampoco nos lo inventemos, lo planificamos, pero también hay aristas o hay pequeños detalles que de repente se nos escapa y qué mejor que ustedes que nos hagan notar. Así que los invito a seguirnos en las redes sociales como PromPerú Oficial, a ingresar a la web de CISEX, a ingresar a SAE también, al correo electrónico, al teléfono y por favor dejar todos sus comentarios. En verdad lo vamos a agradecer mucho.